Good evening, teacher. How are you? Good evening. I'm good. Thanks for asking. How about you? Good. Thanks. Okay, that's really good to know. What about the others? How are you? Hi, teacher. I'm fine. Thank you. Okay, that's good to know. And how was your day? Ay, cansado. Mire, lo bueno que ya hoy es jueves, mañana tiene descanso, ¿verdad? No, ni tanto porque me quiero poner, no, me quiero poner al día con la plataforma. Perfecto. Sí, porque voy bien atrasada. Vaya, pero si trabajan el día de mañana y les sale una duda, pues no duden en consultar, ¿verdad? Ahí estamos, pendientes. Thank you, teacher. Thank you. You're welcome. Okay, so we are going to begin. And as I mentioned to you yesterday, basically we have covered section one. So we are going to start today with section two. But before moving to that part, I just want you to tell me if everything is clear for you or if you have questions. I don't have questions. Everything is clear for me. Thank you, Graciela. No. Okay. Y con las demás, porque veo que ahorita solo tengo señoritas. ¿Cómo estamos las demás? Okay, gracias, Eli. Good evening, teacher. Hi, good evening, Sarita. How are you? Hi, fine, thank you. And you? I'm pretty good. Thanks for asking. Ya feliz, te quedo ya jueves. Ay, sí, sí, no, porque nos desconectamos unos días. Sí, pero como le comentaba ahí a una de sus compañeras, si el día de mañana o durante el fin de semana ustedes están trabajando la plataforma y tienen alguna duda, pues sin ningún miedo o ningún temor, ustedes pueden preguntar, ¿verdad? Que aquí les vamos sí, a estar atendiendo. Sí, teacher, gracias. Yo, como le comenté ayer, sí tengo una duda de una respuesta que no me la agarra la plataforma, pero después la voy a mandar porque casi generalmente en la noche, después de clase, reviso la plataforma yo, porque como en el trabajo pesado, ¿va? Pero sí en las noches me conecto y primero dije este fin de semana le hago todos los comentarios y todas las preguntas que necesite. Ok, perfecto. Ya que mencionó lo de los comentarios, yo solamente quiero aclararles algo. Los comentarios nos ayudan más que todo a mí, ¿verdad? A verificar cómo estamos trabajando la estructura, ¿verdad? No es así obligatorio, pero sí es importante que ustedes comiencen ahí como a agregar sus ideas y como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Si ustedes leen las oraciones de alguno de sus compañeros y ven que hay un error, pues ahí ustedes le pueden decir con todo respeto, ¿verdad? ¿Cuál es el error o cuál sería la forma correcta? Ya media vez nosotros comencemos a revisar o yo comience a revisar, vengo y les doy lo que es la retroalimentación, la siguiente clase, ¿verdad? Thank you, teacher. You're welcome. Okay. So at this moment, can you tell me if there are questions for the topic that we studied that is going to? No, me decían que todo ha quedado claro no, con lo que es el going to. Sí, sí. Bueno, por lo menos a mí sí me ha quedado claro ya. Incluso ahí en mi mente, en las horas de trabajo, me pongo a repasar lo que hemos visto. Y a veces me ven que me río porque me equivoco. Es que no era así, digo, este a mí mismo. Me dije, ¿qué le pasa? Nada, nada, les digo ya. Pero excelente. Sí, sí me ha quedado, sí, me quedó claro ahí ya. Cómo utilizar el going to. Okay, perfecto. Thank you, teacher. You're welcome. Teacher, tal vez, bueno, yo estaba pensando,
que hubiese sido bueno que repasáramos algo o que nos explicara algo de gona. Ah, del gona. ¿En qué momento se utiliza? Ajá, ¿en qué momento se utiliza? ¿O para qué? ¿O cuál es la función y cuál es la diferencia entre goitu y gona? Ok, perfecto. Sí, voy a retomar entonces ahorita eso. El going to y gonna es lo mismo, ¿ok? Solamente que el gonna es la forma reducida del going to. Por no decir, I'm going to go, I'm gonna go. I'm going to travel, I'm gonna travel. ¿Ok? Pero les comentaba que el gonna es más informal. Cuando nosotros estamos hablando o estamos redactando algo que es formal, utilizamos más que todo lo que es la forma completa. Es decir, going to. We are going to study English. Pero ya si ustedes están con su familia, amigos, personas que ustedes tienen demasiada confianza, ustedes pueden usar el gonna. I'm gonna go and play soccer tomorrow. I'm gonna read a book. I'm gonna study English. We're gonna watch TV, for example. Okay? Esa es la diferencia, que uno es más informal que el otro. Pero ambos significan lo mismo. Y en el inglés hablado, generalmente siempre se va a escuchar lo que es el gonna. Inclusive hay varias canciones que si usted comienza a escucharlas, va a escuchar lo que es ese gonna. Les recuerdo un ejemplo, que una canción famosísima, Bad Boys, What You're Gonna Do When They Come For You. Hay otra también que dice, When I wake up, I'm gonna be. Entonces, eso es algo muy común, pero siempre es el going to, pero de manera informal. Thank you, teacher. You're welcome. Is that clear for you, Carmela? Hola, teacher. Sí, ya hoy sí ya me quedó bastante claro porque sí, yo en unas canciones así lo escuché, pero ya a la hora de escrita, escrito así, sino que está go y tú. Ajá, entonces sí. Yo me quedé ahí, entonces, o sea, ¿cómo es? Sí, es solamente, lo mismo. Pero sí, ahora sí. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay. Another question. No? No, teacher. Okay, so I think that we can move to the next part. Entonces podemos continuar en la siguiente parte. Lo siguiente o la sección 2, lo que vamos a estar estudiando prácticamente es las partes del cuerpo, algunas enfermedades, medicamentos o medicación, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar ahora con lo que son parts of the body, okay? How many of you have studied section 2 or have started the section 2? ¿Cuántos iniciaron ya la sección 2? Yo, teacher. Okay. También yo, ya la inicié. Y... Okay, excellent. Vamos con todo. Sí, solo una observación, por lo menos en la plataforma. Cuando vemos el dibujo, no sé si a todos nos pasará lo mismo, el dibujo donde está el cuerpo y las partes del cuerpo, hay unas que no se logran ver, se están bien borrosas. No se entienden bien lo que, o sea, sí se oye, pero también acuérdense que, bueno, la forma en cómo se escribe, y por lo menos a mí me ha pasado que ni aunque le doy zoom, cuando le doy zoom, más borroso se me ve. No sé si a los demás les habrá pasado. Ok, vaya, vamos a tomar nota de ello. Y gracias por notificarlo. Sí, yo lo había visto antes, ¿verdad? Pero como no habíamos llegado directamente para no, como en la conferencia inicial, también nos dijeron, va, que sí era bueno que nos adelantáramos, pero sí una observación que se hizo, que a veces perdemos tiempo tratando de que nos expliquen algo que ya hemos súper adelantado cuando a veces vamos empezando. Entonces,
para no confundir, por eso le había preguntado, pero ya que ya vamos en módulo 2, sí estoy diciendo, ¿verdad? A ver si ojalá no nos pase a todos eso y que solo sea momentáneo, pues, para poder repasar bien las partes del cuerpo. Ok, vaya, no se preocupe por ello. Y sí, es bueno que se adelanten con la plataforma, pero si ustedes tienen una duda al llegar a ese punto, pues me pueden preguntar a mí en privado, en el WhatsApp, y yo con mucho gusto les estaría contestando en lo que es el transcurso del día. No les puedo prometer que va a ser de inmediato, porque tengo un pequeñín de 10 meses y solo él me demanda el 100% de mi tiempo a veces, ¿verdad? Entonces, sí, gracias. Veo los mensajes, pero me quedo con eso. Tengo que contestar. Así que no se vayan a sentir mal si no les logro contestar al momento. No. Pero tengo ahí mi pequeño jefecito, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, por lo menos de mi parte sí comprendo, porque también yo tengo dos nietecitos que me consumen mucho tiempo. Y más cuando están juntos aquí y le digo de que lleva su tiempo con ellos. Pero no, yo creo que desde las clases anteriores también he visto esto de que uno manda mensaje, pero no le contesta en el momento. Y yo también no espero que me contesten en el momento, ¿verdad? Porque yo sé que no solo somos el grupo, sino que también pueden haber otros grupos en los que estén trabajando ustedes y por eso es que se les es difícil contestar luego, pues. O puede haber otro imprevisto que nos permite, pero sí siempre nos contestan, eso es lo bueno. Ok, sí, gracias. Vaya, entonces tenemos eso de las partes del cuerpo. Decía que en el video se ve algo borroso. Bueno, igualmente yo puedo compartir con ustedes una información que tengo, ¿verdad? Que es con las partes del cuerpo un poquito ya más detallado. Eso se los estaría enviando a lo que es al WhatsApp. E igualmente una pequeña tarea, ¿verdad? Para que vayan practicando todo lo que estamos estudiando. Ok. Thank you, teacher. Okay. Okay, vaya, también tenemos ahí a Eli que dice que le pasó lo mismo, que hay algo que no la pudo entender. Va, ya vamos a ver entonces eso. Okay, but it's really good to know that most of you are working and that you have reached the second section for this module. And congratulations, that's really good because it's showing us that you're really willing to learn English. Okay, so let me just go ahead and start with that. Vamos a iniciar entonces con el video. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues lo vamos deteniendo. E igualmente, ¿verdad? Ahí vamos a ver qué más podemos hacer, okay? So we are going to begin. Give me just a few seconds. Okay, so as far as I can see, yes, it looks so kind of... No se mira, teacher. Ajá, sí, casi no se ve. ¿Pero logran ver ustedes el video? ¿Sí? Sí se escucha. Okay, pero ¿ven el video? Sí se logra ver y se oye también. Ah, okay. Teacher. Cuando entra la plataforma, ahorita no, ahorita que usted lo está poniendo, no. Ahorita no lo logran ver. No. Ok. Ver sí, oír no. No le he dado play. Vamos a eso ahorita. Ok. Ok, so we are going to listen and we are going to try to repeat. Vamos a tratar de repetir, pero ahí ustedes, ¿verdad? Y después ya vamos a hacer otra cosa diferente. Ok. Sorry. Okay. ¿Logran escuchar? Okay. No. No se escucha. No, teacher, no se escucha.
Teacher, se le oye cortado. Ajá, sí. Y en el video que... sí se logra oír, pero se corta. Va, yo creo que es porque ha comenzado a llover acá también, pero esperemos que eso no sea interferencia. Ah, por eso es. Yes, so let's... vocabulary, we're discussing different parts of the body. Let's get started by listening and practicing. Okay, so give me just a few seconds. Eye, ear, nose, mouth, tooth, teeth, chin, back, no se oye, teacher. Okay, no escucha. No, okay. No se escucha. Okay, give me a few seconds. Okay, I'm just working on that right now for you. Teacher. Yes. Pido permiso para retirarme, ¿puedo? Ok. Thank you. Listo, for letting gracias. Us know. Ok, thank you, Jose. Ok, so you're telling me that you're unable to listen, right? Me están diciendo que no logran escuchar el video, ¿correcto? Es correcto. Vaya. Correcto, y a veces cuando se oye no se ve el video, y si pone el video no se oye. Ok, I'm just checking this information. So what we are going to do is the following. I'm going to share the screen with you, but I'm going to be saying the parts of the body, okay? Okay, so basically this is the video. That's the picture that we have on the platform. You can see that first of all, we begin with head. Then we have eye, ear, nose, mouth, tooth, teeth, chin. We have back, shoulder, chest, and stomach. Then we have wrist, arm, elbow, throat, neck, thumb, hand, finger, fingers, leg, knee, ankle, and we have foot, feet, toe, or toes, okay? So basically, these are the parts of the body that we're showing on the video. We have head, eye, ear, and nose, mouth, tooth or teeth, and chin, okay? With the translation for the parts of the body, you can see that we have it here, but I'm not sure if you have any questions. Las traducciones es lo bueno que las tenemos acá, ¿verdad? De un lado de la pantalla, pero no sé si ustedes tienen alguna pregunta. No.
I have a question, teacher. Okay. When you say fifth, is plural. Yes, excellent. So we have tooth, that is one. Teeth, that can be tooth two or more. Singular. Yes. Okay. Thanks. You're welcome. Let me see. Thumb, is this? Thumb? Finger? Yeah, thumb? Pulgar. Okay. Thumb. Pulgar, okay. Yes. You're welcome. Another question? No, teacher. Okay. So if you have no questions, go ahead. Rodilla, teacher. Rodilla, ¿cómo se pronuncia? Knee. N-E, knee. Knee. Yes, the letter K is silent. La K es muda, ¿verdad? No se pronuncia. No vamos a decir caní ni otra cosa, sino que ni. ¿Ok? What is the meaning of elbow? Elbow is this. Ok. Elbow, yes. Chair. Yes, Eli. Es cuello se escribe mic con M o con N. Is N as in November. Okay. Yes. Es que será lo que no logré ver. Yes, that is neck. N E C K. Gracias. You're welcome. Teacher. Los dedos del pie, ¿me lo podría repetir, por favor? Yes, the pronunciation or the spelling? Pronunciation. Okay, one, only one is toe. And two or more, toes. Ah, okay, thank you. You're welcome. Yes? What's the meaning of throat? Throat. What's the meaning of throat? Is this? Garganta? Yes. Okay, thanks. You're welcome. Teacher, disculpe, ¿podría repetir la pronunciación de pulgar, el dedo, el pulgar, de la mano, el dedo? Thumb. 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 ¿De letra M? Okay, we have TH, tenemos lo que es el TH. Estas dos consonantes vienen a hacer un sonido entre F, por decirlo así. O sea, la lengua le va a quedar entre los dientes. Tom. ¿Y si me muerdo, teche? No, no se va a morder. Miren que esto es algo bonito del inglés. Nosotros en el español prácticamente no utilizamos lo que es toda la... la cavidad, todo lo que es la cavidad bucal, ¿verdad? En cambio, en el inglés, sí. Utilizamos lo que es la lengua, los dientes, la quijada o la mandíbula, o sea, utilizamos prácticamente todo. ¿Ok? Entonces aquí, la lengua, como les decía, la puntita de la lengua va a quedar entre los dientes. Y se va a escuchar como que si quisieran soplar, por decirlo algo así. ¿Ok? So, the pronunciation, thumb. Thumb. Okay. Thank you. You're welcome. What is chest in Spanish? Chest? That one is pecho. Yes. Pecho. But there is a difference. Okay. Yes. Hay una diferencia, ¿verdad? Entre los hombres y las mujeres, ¿ok? Para los hombres nosotros podemos decir chest, y ya para las mujeres, ¿verdad? Lo que serían los senos es breast. I'm going to send it to the chat. Se los voy a enviar ahí al chat. ¿Ok? That is for women, breast. Al contrario, era más.
Okay. Another question. Este, bre era para el pecho de hombre. No, chest. No, chest, chest. Chest. El que tenemos acá en el video, chest. C-H-E-S-T. ¿Y busto? ¿Y busto? ¿Mujer? Breast. El que les envía el chat. Es ese. Ok. Yes, okay. If you can see, October is the month for breast cancer. Si ustedes ven en algunas noticias o en redes sociales que estamos con lo que es la campaña del cáncer de mama, entonces van a ver la palabrita bastante breast, porque hacemos referencia a esa parte de las mujeres, a lo que son los senos o los pechos. ¿Ok? Thank you. You're welcome. Yeah. Okay, another question. No, thanks, teacher. For me. Okay, thank you. So you can see that there we have some of the parts of the body. Tenemos algunas partes del cuerpo. Hacen falta otra, ¿verdad? Por ejemplo, cejas o pestañas. What else? El cabello. Oído. No, that la one is oído. Ear. El oído está acá. Ear. Oreja. Esta es oreja. Oreja. Okay. Thank you. Uñas. Ah, yeah. How do you say uñas? Nail. Nails. Va, escríbanmelo al chat. Quiero verificar. Sí, vamos a hacer competencia. Vamos a ver quién me lo manda primero. Ok, thank you, Daphne. She was the first one. Nails. Excellent. Ok, and how do you say cejas? No me vayan a usar ahí el traductor, ¿verdad? I'm just checking what you know about the body. Le descubrí. Bárbara. Okay. Daphne, excellent. Sí. Eyebrow. Le descubrí. Okay, yes. Eyebrow, cuando estamos hablando de las cejas. Okay. And how do you say mejillas? Cheeks. Okay, excellent. I don't know if it's cheeks. Yeah, if it is the two of them, right? But if it is just one, cheek. And how do you spell it? ¿Cómo lo deletrean o cómo lo escriben? Veamos. C-H-E-E-K. Okay, excellent. Repítalo, por favor. Graciela, can you write it on the chat, please? ¿Lo puede escribir al chat? Okay. Let me see. Okay. I will try. Para sure. Eso soy mala, para lo del chat. Okay, no, no se preocupe. Let me see. I think I can do it. Let me see. Sorry, teacher, I can do it. Let me see. Wait a minute. Sí, haciendo en una alumna principiante, ella bien sabe. Okay. Pronuncia. Pero la tecnología me arrastra. Eso sí. Okay, thank you, Carmela. Okay, ya intenté enviarlo, pero no lo puedo enviar. Thank you. En el enter. Ajá, o solo le da enter y ya automáticamente nos lo envía. Ah, ok. Nada. No, no lo puedo enviar. Graciela, si está en computadora, solo escribe y en el teclado le da enter. Ya lo escribí. Y automáticamente se va. Sí, solo le da en enter. Ok, lo estoy haciendo, pero no me da el enter. Uh-uh. Ah, entonces es el problema de teclado. Yeah, it could be. Creo que está viejita.
Ah, okay. WhatsApp, mejor. Okay, but wait, really good. Yeah, I really like that. Okay. Let's see another one. I'm just checking. Let me see. Teacher, y las pestañas. ¿Cómo se dice? How do you say pestañas in English? Sí, correcto. Oh. I don't remember. I really don't remember. Oh. Okay, I'm going to give you a clue. I. Please. Yeah, is I. Okay. Thank you, Carmela. Creo que es así. No estoy muy segura, teacher. Okay, yeah, I can see that you're doing really good. Okay. Thank you. Yeah, if you look at the chat, Carmela. Pronunciation, teacher? Pronunciation? Pronunciation eyelashes. Repeat. Eyelashes. 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 Yes. Okay. Ah, some of you were saying cabello. How do you say cabello? Hair. Okay. My hair. And how do you spell it? H-I-E-R. I? H-I-A-R. No, sorry. H-A-I-R. Okay. R, perdón. Sorry. Yes. Okay, yeah. I know that most of the time, sorry, we have problems with those two vowels, A and I. Okay, but yes, yes, that's the one. Okay, good. What else? Lips. Okay, lips. And what are those? Labios. Okay, thank you. And how do you spell it? ¿Cómo lo deletrean o cómo escriben labios en English? Okay, L. L. I. P. S. Okay, L. I. P. S. Excellent. Okay, another one. No. No. So is that clear for you? Yeah, it's clear. Okay, good. ¿Cómo se pronuncia? I'm sorry. Cintura. No tengo, pero quiero saber cómo se pronuncia. sí, todos tenemos, solo que la vamos perdiendo, lamentablemente. Infortunadamente, a todas creo que nos pasa. Okay, so how do you say cintura? Yes? Anyone? Okay, Daphne says waist.
ways. Labios. Okay, sorry. I'm going to write it on the chat for you. Okay, labios, lips. Okay, thank you, Ellie. And Daphne, you said that cintura is waist, right? Yes. Okay, thank you. Vemos que Daphne anda con todo, perfecto. Okay, excellent, thank you. And how do you say caderas? Okay, anyone with caderas? Okay, thank you. We have Sarita and Beatriz. Hips. La canción famosa ahí de Shakira, ¿verdad? Hips don't lie. Okay, good. Okay, perfect. Do you have any questions so far? No sé si todos piensan igual, pero sería bueno que si usted conoce alguna página o aplicación referente a estos temas para apoyarnos ahí, más que todo con aprendernos las palabras. Sí, les comentaba, ¿verdad?, que yo tengo cierta información que se las voy a estar compartiendo. Y la ventaja de esto, ¿verdad?, es que tengo también lo que son los audios, por lo cual se los puedo también compartir para que ustedes vayan escuchando y vayan viendo, pronunciando y aprendiéndose lo que son las partes del cuerpo, ¿verdad? Así que por eso sí, no se preocupen, que información tenemos hasta para decir ya no. Thanks. O sea, si no aprendemos, porque nos atrasamos y nos repasamos. No es eso. Yo de verdad, créanme que les admiro, porque estar en un horario así de 8 de la noche, no cualquiera, ¿verdad? Sí, no es fácil, en especial cuando la mayoría de ustedes viene de trabajar, ya viene cansado o cansada, tiene obligaciones aparte, ¿verdad?, que hacer o que cumplir, pues nosotros valoramos mucho ese esfuerzo y esa dedicación que ustedes tienen de aprender lo que es un nuevo idioma, en este caso el inglés. Gracias, te quiero. A ustedes, gracias por la oportunidad. Ok, I can see some of you that are shy. Veo que algunos están bien calladitos ahora. No los he escuchado para nada. Let me see. Y más que todo han sido los caballeros los que han estado calladitos. Bueno, solo uno de ellos creo que participó. ¿Y los demás? Hi, Brian. Hello. Good evening, Brian. How are you? I'm fine. Thank you. Okay. That's really good to know. Okay, what we are going to do right now is the following. Brian, can you turn on your camera, please? ¿Puede encender su cámara, por favor? Okay, sorry, but no sé si se logra ver. No. Solo vemos así como una tipo sombra. No. Yes. Una sombra. Tengo mala iluminación. Okay, so this is what we are going to do. Don't worry about it, Brian. Brian, tell me a number from 1 to 12. Número del 1 al 12.
Seventh. Seventh, okay. So number seven, according to the list that I'm showing right now, is Graciela. Número siete, según la lista tengo yo ahorita, es Graciela. So what you are going to do is the following, Brian. You are going to say the parts of the body, and Graciela is going to be pointing at her. So usted va a decir las partes del cuerpo y Graciela nos va a estar ahí modelando, ¿verdad? So for example, if you say head, okay. Graciela is going to touch her head, okay? Okay. Okay. Graciela? Yes. Are you ready? It's good. Yes, okay. I'm ready. I believe. Excellent. I believe that I am ready. Excellent. Okay, Brian, begin. Okay. Hi. Here. Here. Mouth. Or ear. Okay, okay. Here. I can hear you. I can hear here. You, Brian. Here. Mouth. Mouth. Shine. What did you say? Sorry. Chime. Chime? And what is the chime. Meaning of that? ¿Qué significa eso? Barbilla. The pronunciation is chin. Chin. Yes, okay. It's not chime. Chin. Yes, okay. Back. Back. Okay. Thumb. Thumb. I can hear you. Up. Thumb. This is thumb. Okay. Okay. Thank you, Brian. Okay, Graciela, now is your turn. Tell me a number from 1 to 12. 9. 9. Okay. So let me see. 9. Yes. Okay, 9 is Josué Mauricio. Okay. How many words, teacher? To say? At least five. Five. Okay. Yes. Okay. Are you ready, Josué? Okay. Okay. Yes. Help. Yeah. Head. Pecho. This is hand. Hand. Head. Hand. La cabeza. Okay. Yes. Okay. Hand. Hands. Now, yes. Ham. Okay. Fingers. Dedos. Muy good. Let me see. Lips. Labio. Okay. Okay. And the last one, let me see. Let me see. Elbow. Is that right? Elbow? Yes, elbow. Elbow. No, not here. Yeah, do you remember? Okay. That's right. Yeah, thank you. Thanks, Jose. Yes, okay. Now it's your turn, Josué. You're welcome. Mm. Okay, Josué, tell me a number from 1 to 12. 4. 4, okay. Let me see. 4 is Beatriz. Okay, the same, Mauricio. You're going to say five parts of the body to Beatriz. Hola. Okay. Okay. Shoulder. Hello.
shoulder. Beatriz. Yeah, but does your camera work? ¿Puede encender la cámara, Beatriz, por favor? Sí. Ok, thank you. Solo para este ejercicio. Ya de ahí, si gusta apagarlo otra vez, pues no hay problema. Ok, Mauricio. Let's begin. Lo podría repetir, yeah, por favor. Shoulder. Shoulder. Yeah. Chest. What? Chest. Chest. I'm Jeff. Sorry. Chest. Busto. Busto. No sé. And pecho, ajá. Pecho, ajá. Sí. Yeah. Neck. Net. Neck. O net. Net. Cuello. Cuello. Hand. Perdón. Hand. Mano. Hands. Mano. Mano. Okay, and lip. The last one. Okay. Lip. 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 Labios. Yeah. Okay. Thank you, Beatriz. And thank you, Mauricio. So, Beatriz, now it's your turn. Tell me a number from 1 to 11. Yo tengo que decirlos. Un número del 1 al 11. 11, 8. 8, okay, so we have Kate. Okay, so Beatriz, now you're going to tell Kate five different parts of the body. 5 partes diferentes, las que no se hayan mencionado, ¿verdad? Okay. Nose, nariz, no sé cómo se pronuncia, nose. Nose? Nose? Nose. Okay. Nose, okay. El. Excuse me. Repeat, please. La voy a deletrear. H. In English. L. L. In English. You say H. I'm sorry, can you say that one more time, please? No sé si me escuchan. Ahora sí. Okay. Bueno, dije, no sé si me escuchó él. No sé si dice él o. Hair. Cabello. Cabello o cabeza. No. What do you want to say? Lo voy a deletrear. Okay. H. E. E. L. Pero no sé cómo se pronuncia. Ah, heel. Heel. Ah, pues heel. Eso sí no sé qué es dicho. Okay. How can I explain that to you? Heel.
H-E-E-L. Es por la parte del pie. Es una parte del pie. Como tobillo. Algo así. No, está cerca. Como el empeine. Pantorrilla. La pantorrilla. No. El ojo del pie. No, la rodilla no. Ah, es como la rótula. La... No, porque si está por el pie. Talón. ¿Puedo deciros? Ah, alguien lo dijo allí. Talón. Ok. Sí, es que ahorita como que no queremos enseñar los piecitos, ¿verdad? Sí. Ups, no. Me voy a caer de la silla. Ok, por favor. Ok. Ok, otra. Waze. Me las está poniendo difícil. Waze. Es que puede ser que, bueno, esa sí ya la vimos. Hace poco la estábamos pronunciando. No, pero no sé si la pronuncié bien. Que me queda igual con la pronunciación. Waze. Como en cadera. Waze. No. No. Sin tú. No. Ok. What did you say? Sorry. Ok. Cintura. Cintura, waist. Cintura, yeah. The one that you were saying that most of us have already lost. La que la mayoría decimos ya perdimos, ¿verdad? Ok. Cintura. And the last one? Eyebrow. Ah, eyebrow. No sé cómo se pone. Eyebrow. Eyebrow. Okay. Ceja. Ok, good. Solo una. Okay, good. Thank you. No, thank you, Beatriz. Okay, and the last one, Kate, you are going to choose. Tell me a number from 1 to 12. 5. Okay. 5. We have Brian, pero Brian ya participó, ¿verdad? Yes, Brian? Yes, teacher. Okay, so we're going to move to the next one, that is Carmela. So you're going to be the last one. The same, Kate, 5 different parts of the body. Okay? Okay. That haven't been mentioned, que no se han mencionado. Okay? Okay. Carmela, can you turn on your camera, please? Teacher, podemos invertir los papeles porque yo estoy abajo, no tengo acceso a la cámara. Ah. Okay. I'm thinking. No, let's do the following. No sé si está de acuerdo, sí, la compañera. Bien. Por mí no hay problema. Ok, excellent, perfect. Voy a intentar que sea fácil. Vaya, gracias. Ok. Ok. Face. Ah, ok. El rostro. Nose. Forehead. Ah, excellent. Forehead. Yeah, forehead. Cerquita. Is all these parts? Frente. Yes. A frente. Yes, forehead. Ah, okay, a frente. Forehead. Hair, creo que ya lo dijeron. Cabello. Uh-huh. Mustache. But she doesn't.
Yeah, but she doesn't have. Bueno, pero igual. ¿Cómo se dice bigote? ¿Cómo se dice? Mustache. Okay. Sí, teacher, ¿lo pronuncié bien o me equivoqué? Mustache. Yeah, okay. Can you send it to the chat? How do you spell it, please? En deletreado. Envíelo al chat, por favor. Igualmente frente, but in English. So your classmates can see that. Ajá, ya ven que no habíamos olvidado de algunos. A ver si lo pronuncio bien. Yeah, the first one you said was forehead. Forehead, that is this part, la frente. Okay, mustache. ¿Sí? That is for, yeah, that is for gentlemen, basically. Para los caballeros, perdón, más que todo ellos. Okay. Okay, and forehead. Okay, thank you. Let me just double check that for you. Okay, that's correct. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Okay. Una pequeña actividad, ¿verdad? Para que ustedes fueran ya identificando las partes del cuerpo en inglés. Se fueran asimilando y las fueran asociando. I just had feedback about pronunciation. Tengo lo que es la retroalimentación en la pronunciación. For example, how do you say this part? ¿Cómo dicen esto? ¿Cómo se llama esto en inglés? Hands. Okay. Vaya, escuché a algunos que dijeron ham. Con M. Ham. Ya esa palabra es algo completamente diferente, ¿verdad? Jamón. Y esto no se llama jamón. Para los que les gusta la comida, pues sería genial, pero no tampoco, ¿verdad? Ok. Yeah. But the pronunciation is hen. Okay. Yes, hen. Ok. With this part. Esta parte, ¿cómo se llama? Hombro. In English? Shoulder. Ok. Shoulder. Tengan cuidado a la pronunciación, ¿verdad? Como que si estuvieran callando a alguien. Shoulder. Sí. Shoulder. Ya hacen cho. O sea, ahí ya nada que ver. Sí. Hay una gran diferencia de pronunciación, ¿verdad? Con lo que es los fonemas SH y CH. Uno de ellos que cuando estamos con SH, shh, como que si fueran a callar a alguien. Shh, ¿ok? Shoulder. Ya cuando es el CH, como que si ustedes fueran a estornudar. Shh, shh, ¿ok? Que sería en el caso de... ¿Cómo se llama esta parte? Chic. Chin. Ok. Para que vayamos asimilando la diferencia de sonido, ¿verdad? Shoulder. Chin. Ok. Ok. Excellent. Let's see. Una pregunta. Chin, ¿cómo se escribe? Ok. Is C-H-I-N. And we also have shin. Tenemos esas dos. Chin and shin. ¿Saben el significado de la segunda que les mandé? Shin. Any idea about it? Okay, so I'm going to give you a clue.
It's a part of your leg. Una parte de la pierna. Yeah, some of you mentioned it. Uno de ustedes la mencionaron cuando la compañera dijo heel. ¿Pantorrilla? ¿Pantorrilla? Mm-hmm. Are you 100% sure? No. Sería la espinilla en este caso. La espinilla. ¿Y cuál es la espinilla? ¿La espinilla o la chimpinilla o cómo más le llaman? Jaime, usted que ha levantado ahí la manita. No me di cuenta cuando la... No me sí, di ahí, cuando ahí la salía. Leía. Ah, bueno, sí, aquí le decimos chimpinilla, pero creo que en otros lados le dicen espinilla porque, bueno, yo juego fútbol y la parte que nos ponemos ahí dice espinilleras. Ok. Que cubre esa parte. Entonces, aquí le decimos chimpinilla, bueno, no sé si se referirá a lo mismo. Quedémonos en lo salvadoreño entonces, la chimpinilla. ¿Saben cuál es la chimpinilla? ¿Yes? Entre el tobillo y la rodilla, creería yo. Ok, give me a few seconds. Richard, pero yo creo que esa ya es parte de como de los huesos o algo. El ojo del pie. No. Bueno, ahí lo decían que es como la parte. ¿Qué le llamamos? De enfrente del pie. Entre abajo de la rodilla, o sea, el hueso que va de la rodilla hasta el ojo del pie. La parte de enfrente donde se siente el huesito, esa es la chimpinilla. Fémur creo que se llama ese huesito. En el caso de shin sería espinilla y en el caso de chin sería barbilla. Correcto. Ok. Ok, sorry, but it's time already. Ya es hora, ya nos pasamos un minuto. Así que nos quedamos hasta acá. Recuerden que mañana no hay clases, sino que nos vemos hasta el día lunes. Igualmente, ¿verdad? Estudian, si tienen alguna duda, pues ahí estamos en el chat de WhatsApp para que nos lo hagan saber, ¿ok? Ok, okay teacher. Okay, so that's all for today. Thank you. I hope you enjoy your weekend. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Everybody.